¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver el inventario de Neymar Jr., conocidísimo jugador de fútbol, también propietario de un club muy, muy conocido de eSport que se llama Furia. Sí, chicos, Neymar le mete muchas horas a Counter Strike y por ende tiene un inventario a la altura de alguien de su nivel adquisitivo, porque tiene, chicos y chicas, más de 200.000 dólares sin contar floats ni patrones, ¿vale? Eso dejarlo claro, debe ser un inventario más caro. Eso sí, el segundo de Brasil, chicos y chicas. Menuda barbaridad. Vamos a ver todo lo que tiene el conocido jugador brasileño. Empezamos con unos guantes Vice Factory New. Son los 134 del mundo en Float. Unos guantes que, como sabéis, valen una barbaridad de dinero. También, por supuesto, que tiene una M4 A4 aullido. La Hole, chicos y chicas. Pegatina bastante interesante, la verdad. Ha puesto ahí la llamarada 4200 kill. Es que lo digo, Neymar le mete bastante caña al juego. Y también hay otros conocidos jugadores que juegan con él, ¿no? Jugadores de fútbol. Bueno, tenemos el AVP Gugnin Factory New de nuevo con esa pegatina flameante, que si no me equivoco, este Halo, ¿no? Con una pegatina dorada de Geni de la PGL, que eso ya os digo yo, que vale una absoluta barbaridad. Pero bueno, aquí tenemos la VP más cara del juego junto a esta Dragon Lore, chicos y chicas, que tiene la pegatina de Furia justo en la culata y la pegatina de Nord en la mirilla. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahora vamos a otros guantes. Tenemos los Pandora, eso sí, en estado de fiel test, chicos y chicas. Unos guantes que, como sabéis, a mí me gustan muchísimo porque los puedes combinar con los cuchillos Zafiro y queda impecable, queda muy muy bien. Los Vice y los Pandora, los dos guantes, si no me equivoco, más caros que existen en el videojuego. ¿Qué tenemos? Bueno, ahora vamos a empezar con cuchillos interesantes. Karambit, Emerald, chicos y chicas, Factory New. Vamos a ver las esquinitas. La verdad es que el float tiene que ser bastante bajo porque apenas se nota pues las típicas muescas que te tocan los cojones en este tipo de cuchillos. Está impoluto. De hecho, Neymar creo que le gusta mucho el Emerald, por recuerdos pagos que tengo. Y bueno, Karambit, Doppler, está track el Zafiro, el 46 del mundo con 1580. Pero este tío va mullando a todo el absoluto mundo. ¡Qué barbaridad! Y bueno, la skin que estoy buscando en Kidro por más que lo intento imposible, 15.000 dólares de arma. Tenemos la Wild Lotus Factory New, chicos y chicas. El AK más cara del videojuego, quitando, por supuesto, la 661, la Blue Gem Cage Hardened. Una skin preciosa. Tenemos por aquí un cuchillo rubí, 1.005 kills. Statra Factory New, chicos y chicas, el número 29. Del mundo. Es que más allá de las skins que tiene, también el float tan bajo que hay y lo que le convierte en un inventario único, la verdad. Tenemos esta AK Arabesco Dorado, me sorprende porque está en Field Tested, aunque es un arma que no hace falta tener en Factory New porque va por brillo, así que no se nota tanto, ¿no? En este caso tiene tres pegatinas de Furia con la firmita de Yuri, perdonar, y si no me equivoco, este es Tolcolmo. Ahora que sigue, la AK Fire Serpent, Field Tested. Este arma sí que va por desgaste. Aquí ya me sorprende más. Con la pegatina FNX al principio y 29 kills. Por lo tanto, no la utiliza mucho. Yo personalmente pienso que con la Wild Lotus, la Arabesco Dorado, la verdad es que son más bonitas. Arma que también es muy mítica. Esa Glock FA de Factory New, chicos y chicas. Por cierto, fijaros en estas pegatinas de aquí. La arañita que se llama Gold Web, que la vamos a ver muchísimo. Está obsesionado con este... con esta pegatina y no entiendo por qué. En fin, gustos de Neymar. ¿Qué tenemos por aquí? Los Crimson Web Factory New. En este caso, 53 del mundo. Le ha tenido que costar una absoluta barbaridad. Entendemos que es para combinar con ese cuchillo rubí. Más cositas interesantes, chicos y chicas. Un M9 Doppler Fase 2 Factory New. Como sabéis, los Fase 2 se pusieron muchísimo de moda en la actualización esa de Counter-Strike 2 porque parece que es un Black Pearl, pero mejor, ¿no? Y en este caso,
eso, pues Neymar hizo bien en comprándose uno. Y ahora creo que, o sea, lo actualizaron para que no fuera tan god, pero yo pienso que sigue estando muy bien. Tenemos aquí una Marvel Fade, un M9. Sin lugar a dudas es el cuchillo favorito de Neymar. En este caso, Factory New. Ahora que sigue, la AK Fuel Injector Statra Factory New, chicos y chicas. Una AK también muy, muy cara de la operación Wildfire. Y como veis, tiene la pegatina de Castrato así como detalle. 752 kills. Una AK que en Factory New Statra no llega a 1000 euros, creo recordar, pero no se debe de quedar lejos. Es una AK muy cara. También tiene una VPFA de Factory New. Interesante recalcar que la VPFA de tiene 98,5%, que es un porcentaje muy elevado. Y de nuevo, chicos y chicas, arañitas en el scope, que le quedan muy bien. Y la pegatina de Fallen en la culata. Un par de guantes que también me gustaría mencionar son estos Amphibious Minimal Wear. La gente que ya me conoce, la gente que ve mis vídeos, es mi última obsesión. Estoy por comprarme alguno para combinar con mi Zafiro. Me está gustando más que los Pandora, ¿eh? Decir eso, madre mía. Y tenemos los King Snakes, estos guantes blancos en estado de minimal wear. Son unos guantes que se nota muchísimo el desgaste. Y él solo tiene desgaste, si os fijáis, en el nudillo de la mano izquierda. Por el resto está francamente bien, están muy muy cuidados. Y por último, chicos y chicas, el AK Jet Set en estado de Factory New. Una AK también muy muy mítica, que por si no tuviese pegatinas ya de por sí el arma, le ha añadido 4 pegatinas más. O sea, el gusto de Neymar es interesante. Y bueno, recalcar que tiene varias combinaciones con la Gold Web, que quería enseñaros, que aunque no sean combinaciones muy caras, lo dicho, tiene como mazo pegatinas guardadas y no sé si tiene pensado en hacer algún crafteo más, pero tenemos aquí la Twilight con 5 pegatinas Gold Web, que la verdad, voy a ser honesto, queda guay. Eso sí, si eres aracnofóbico y coges el arma del suelo, cuidado, ¿no? Luego tenemos esta Galil Luz Negra Fenix con, si no me equivoco, 3 pegatinas Gold Web, que la verdad es una de mis Galil favoritas, sin lugar a dudas, junto a la Cerberus. Y por último, con esto acabamos con estos crafteos Neymarianos, no sé ni cómo llamarlos. 5 Gold Web, chicos y chicas, 4 en el silenciador en esta Black Lotus y una en... no sé cómo decirlo, en... porque es eso, ya es que se me olvidan los tecnicismos de las pistolas, perdonad. En el cargador, es en la parte del cargador, ¿no? En la que disparas, en fin. Me lo diréis en los comentarios, que se me ha ido completamente. Con esto, chicos y chicas, despedimos el vídeo del día de hoy. Como siempre, esperando de corazón que os haya gustado. Si os gustaría más inventarios de gente famosa, futbolistas, actores, lo que queráis, hacedmelo saber en los comentarios y os traigo el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!